Amigos de Lord Molecule Oficial, pues estamos aquí con la profesora. Dígame, profesora, su nombre. María del Carmen Alicia Rivera. Ajá. Entendemos que usted va a hablar con el presidente algo sobre el primer libro de texto. Platícanos la historia, profesora. Bueno, yo voy a dar mi experiencia sobre alumna. En ese tiempo, yo era alumna de la escuela primaria Cuauhtémoc. Y bueno, me tocó la dicha de ese tiempo de ser integrante de la generación que recibió los primeros libros de texto gratuito de manos de Jaime Torres. Qué fortuna, la verdad. Nosotros, a mí todavía me tocaron esos libros y la verdad que hicieron una generación muy distinta a la de hoy, ¿verdad? Así es. Ajá. El actual libro de texto, yo le comentaba al señor presidente, no tiene nada sobre el maltrato a los animales. ¿Qué mejoras de usted desde su óptica como profesora por tantos años, desde su opinión, cree que se requiere para tener mejores generaciones de mejores ciudadanos? Claro que sí, es necesario, porque tenemos que cuidar, proteger las especies que muchos animalitos están desapareciendo. El cuidado tiene que ser de todos en general, de chicos, medianos y grandes. Es una responsabilidad muy grande como ciudadanos cuidar el animal. Ahora, yo quisiera saber su opinión respecto a la propuesta del señor presidente de eliminar los puentes. Hay quienes opinan que sí, hay quienes opinamos, unos que sí, otros que no. ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, él debe tener alguna razón. Si es para que los alumnos aprovechen, qué bueno. Qué bueno. Pero tiene que tener argumentos para que lo pueda suspender, hacer un cambio. Bueno, pues muchísimas felicidades. Hasta. María del Carmen Alicia Rivera García. Originaria del Saucito, precisamente en donde se llevó a cabo tan importante evento. En la actualidad, maestra jubilada. El hecho de estar aquí, primeramente, es el deseo de compartir la emoción, esta emoción que yo viví precisamente en esta entrega de libros de texto gratuito en el Saucito. Una comunidad chica, en la actualidad, con una gran esencia histórica de los libros de texto, es la historia de México. Mi Saucito, en donde huele a flor en el mes de noviembre, y en el mes de mayo, y en el mes de mayo, de marzo, se cubre de mil colores. Esa es un gusto recibir precisamente el sueño de la educación. Un libro del texto grande. El afán de ayudar a tantos y tantos niños. ¿Y cómo no estar orgullosa? Y me tocó precisamente vivir la vivencia más grande que todo niño desea. Feliz de tener en mis manos el primer libro de texto gratuito en la escuela primaria Cuauhtémoc de la fracción del Saucito. Me siento orgullosa. Me siento contenta de haber tocado, de haber hojeado cada una de sus páginas.
El primer material gratuito impreso que el país daba a los niños. En este libro aprendí a leer, aprendí a escribir, a sonar. ¡Qué gran experiencia me dejaron estos libros! Que precisamente me motivaron a seguir adelante. ¡Qué experiencia me dejaron estos libros! Que me llenaron de entusiasmo. Un entusiasmo de hacer lo que siempre me ha gustado, lo que siempre me ha deseado. El hábito de leer. De ahí nació mi inquietud, una inquietud muy grande, un sueño de servir y de enseñar a tantos y tantos niños que recibí en mis manos. Acción que realicé por muchos años. Y escogí la profesión más hermosa, la docencia. Recuerdo a uno de mis primeros trabajos de la traducción y de la letra de muerte. Dos procesos estampados en estos libros, en estos primeros libros recibidos, en esta escuela, a mí me gustan mis libros, ¿cómo no quererlos? Si me enamora, me emociono al ver sus dibujos, ilustraciones, esa portada tan hermosa de estos libros, los colores que tiene, para mí son algo maravilloso. Considero que estos libros son un regalo más grande del pueblo para él. Y ahora los vemos de manera muy natural, porque han tenido transformación. Pero no faltan en las aulas. Los niños nos reciben. Pero quiero decirles que yo viví algo triste. Recuerdo que mis hermanas mayores que yo no tenían estos libros. Nacidos viejos, era difícil tener libros en casa. En las escuelas no había. El docente únicamente tenía su instrumento de trabajo. Un pizarrón gris, un gis y un borrador. Y el alumno, un lápiz y una libreta. La diferencia cuando yo tengo mis libros se da porque estos libros que están aquí, precisamente, están hechos con ese propósito, de que el alumno adquiera la lectura, la escritura, las matemáticas. Hoy me siento contenta de estar aquí con ustedes, de expresar.
expresar este sentir de una alumna hoy, pues una maestra jubilada, pero me llena de alegría al saber del gran beneficio que tienen estos libros. Hoy quiero decirles a ustedes, quiero recordarles que nuestros niños y niñas reciben estos materiales que son indispensables para que puedan aprender. Y todos los estudiantes sigan adelante. Y yo aprovecho este espacio para decirles a todos los estudiantes del país que cuiden sus libros, que los aprovechen, que los amen. Porque estos libros son un regalo del pueblo de México para el pueblo de México. Mi gratitud a dos grandes personas, a dos incansables luchadores de la educación de México. Los hombres que les brindo mi estimación, mi admiración, mi respeto. Adolfo López Mateos y al señor Jaime Torres. Señor presidente, le entrego a usted la riqueza más grande de nuestra vida. Quisiera, si usted me lo permite, señor presidente, compartir con usted un pararrito chiquito de este libro. A los niños de mi patria, para tu vida, por los caminos polvosos, por las angostas veredas, por los montes, por los valles, entre rubias cementeras, cruzando de las ciudades, las calles hervidoñeras, van los niños muy contentos, van los niños a la escuela. Muchas gracias. Mm-hmm.